Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía, de cómo comer delicioso, de cómo bajar de peso mientras disfrutas de las delicias que aquí te preparo. Vamos a preparar helado de fresa, amigos. No van a dar crédito de lo facilito que es esta receta, pero sobre todo de tan deliciosa que es, con muy muy poquitos ingredientes. Vámonos con la receta. Lo que vamos a necesitar es una batidora y una licuadora. La licuadora va a ser para montar la crema para batir, que es una taza, y la licuadora va a ser para mezclar las fresas, porque vamos a necesitar una taza de fresas. Vamos a moler aquí en la taza con las fresas media barrita de queso crema. Esta es la barrita, la voy a partir por la mitad y eso es lo que vamos a poner acá. Y esto es completamente opcional, pero nada más porque en esta casa nos encanta jugar con los sabores, le voy a poner una poquita de albahaca. Y es una cucharadita nada más. Vamos a ver cómo quedó. Hay que ayudarle un poco a la licuadora. Para mí así está perfecto porque pues si a ustedes les gusta que les salgan sus pedacitos de fresa, pues entonces déjenlo así, con esta consistencia, más o menos. Ahora vamos con el segundo paso. Vamos a agregar aquí 2 cucharadas o 1/4 de taza del edulcorante de tu preferencia. Yo estoy usando monk fruit. Aquí si tú quieres le puedes agregar una poquita de vainilla o de cualquier extracto que tú desees, y le vamos a agregar también una poquita de sal. Y vamos a montar nuestra nata a que esté firme para entonces añadirle la mezcla de fresas que tenemos. Yo no le agregué la vainilla porque pues le agregué la albahaca, pero si ustedes no le van a agregar albahaca, como les digo, en este punto agréguenle su vainilla o cualquier tipo de extracto que ustedes quieran. Y esto ya está. Y así es como lo queremos. Vamos a agregar ahora el apartado que tenemos con las fresas y el queso Filadelfia. Yo utilicé fresas congeladas, pero ustedes no tienen que utilizar fresas congeladas, pueden utilizar fresas frescas. Y vamos a revolver esto muy bien. Vamos a incorporar todos los sabores. Pruébenlo, amigos, en este punto, a ver si está bien de dulzor, a ver si está bien de vainilla, si le decidieron echar albahaca, pues qué tal, cómo les gusta. La cantidad de dulzor también va a depender mucho del tipo de fresas, si las fresas están en temporada, si las fresas tuyas son más dulces que las mías, pues entonces también en eso depende de la cantidad de edulcorante que quieras poner. Pero esto es lo que estamos buscando. Una vez que tengamos nuestra mezcla, la vamos a poner en un refractario con tapa de vidrio de preferencia, porque esto se tiene que meter en el congelador por 2 horas. Al cabo de 2 horas vamos a venir, lo vamos a mover y luego lo vamos a volver a poner en el congelador y vamos a repetir el procedimiento por 4 veces, y esto nos va a asegurar a nosotros que vamos a tener un helado bien cremosito. A meterlo al congelador vamos.
Y así es, a las 2 horas, como nos está quedando el helado, vamos a revolver todo muy bien. Esta es la consistencia que tiene. A revolver todo muy bien para volver a poner en el congelador y a las 2 horas regresamos. Tercera meneada. Ya salió y esta es más o menos la consistencia que debe de tener. Nosotros lo acabamos de sacar del refri hace unos 2 minutos, pero quiero que se fijen en cómo se desliza la cuchara, como si fuera una auténtica nieve que compramos en la paletería. ¿Tú te compras nieve en tu paletería, Vivi? Sí. Aquí está la de mi esposo. La vamos a acompañar con un cuadrito de estos chocolates. ¿Te gustó? Mm. Tiene albahaca. El ingrediente secreto, el albahaca, si lo tiene, utilícenlo porque le da un sabor muy sabroso. A ver, ¿qué sabe la tuya? Amigos, preparen esta receta. La vamos a estar utilizando para la próxima semana en el reto de Júntate, el reto keto de Júntate con Isa. Si les gustó la receta, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Les va a encantar. Bye.